En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos muy queridos, empecemos por hacer un repaso de algunas cosas que hemos dicho el día de ayer, sobre todo pensando en aquellas personas que se unen a este Congreso de la Familia, se unen en este momento, el día de hoy. Lo que hemos dicho se puede sintetizar de la siguiente manera. El bien de la familia tiene su cimiento en la pareja. Esa pareja, ese hombre, esa mujer, forman una unidad. Pero no es una unidad de repetición. Es una unidad de complemento. Hay diferencia y hay complemento entre el hombre y la mujer. Y cuando uno conoce esa diferencia y ese complemento, se da cuenta que ya desde la genética y la biología, el hombre encuentra su plenitud en la mujer y ella en él. La biología, ¿por qué es importante? Es importante porque nos acerca a la naturaleza humana. Y nosotros, ya desde la fe, sabemos que esa naturaleza es la expresión del Creador. Entonces, cuando nosotros seguimos racionalmente, no como robot, sino racionalmente, seguimos la naturaleza que cada uno tiene como hombre o como mujer, estamos respondiendo a un querer divino. Por el contrario, cuando nosotros luchamos, negamos esa realidad física, natural, biológica, estamos luchando contra Dios. Por eso hay una rebelión contra Dios en todo aquello que no sigue lo propio de la naturaleza humana. Es una rebelión, finalmente es una rebelión contra Dios. Nosotros estamos convencidos que en Dios, nuestro Señor, en su plan de amor, en su sabiduría infinita, están las claves, no de una felicidad ilusoria, momentánea, sujeta a la moda y los intereses de este mundo. Nosotros estamos convencidos que una felicidad firme, duradera, fecunda, la encontramos en ese plan del Señor. Ese es nuestro convencimiento. Por esa razón, nos damos cuenta del engaño de la ideología de género. Nos damos cuenta que esas ideas de género fluido, sexualidad fluida, yo soy lo que yo quiera, esas ideas no traen una verdadera y estable realización, felicidad y fecundidad al ser humano. Pueden tener explosiones de placer. Una explosión de placer se puede tener,
Incluso en el caso homosexual, eso puede haberlo. Pero el bien para la sociedad, el bien para la familia, estamos seguros de que responde al ser que nosotros tenemos como hombres o como mujeres. Y por eso, en las predicaciones del día de ayer, que ustedes las pueden conseguir en los CDs, en las predicaciones del día de ayer hemos destacado esas diferencias. Diferencias que son múltiples. Ese no es un invento de la iglesia. Ese no es un invento mío, no es un invento del Papa, no es un invento de la Biblia. Es algo que tú llevas en cada una de tus células. Cada una de tus células grita lo que tú eres. Operaciones te puedes hacer, hormonas te puedes inyectar, maquillaje te puedes echar encima. Puedes aprender a gesticular como hombre o como mujer. Pero todo ese aparato y todo eso que se monta encima de la naturaleza no cambia la naturaleza. Entonces hemos hablado de la diferencia y la complementariedad en distintos planos, pero sobre todo hemos enfatizado la parte neurológica cerebral, y luego también hemos mencionado los órganos de los sentidos, la parte hormonal, la parte metabólica, todo tu ser. A veces yo hago esta comparación. Si usted conociera una persona que cada vez que se mira al espejo rechaza sus orejas porque le parece que sus orejas, qué sé yo, son muy arrugadas o muy grandes, y esa persona detesta sus orejas y odia sus orejas, y cada vez que se ve al espejo dice: odio, odio, odio esas orejas. Usted de inmediato piensa que esa persona tiene un conflicto interior. Claro que lo tiene. Y si esa persona un día decide cortarse sus orejas, tú dices: estoy ante un caso realmente patológico. Esto es de psiquiatra, esto es muy grave. Lo mismo pasa con la sexualidad. Si una persona se mira al espejo y lo que ve es un hombre y dice: yo por dentro soy mujer, detesto, detesto ese hombre que se ve ahí, lo detesto, yo me voy a mutilar porque yo detesto lo que yo veo ahí. Ese pobre ser humano está mal, ese pobre ser humano está sufriendo, y no podemos presentar el acto de mutilación de ese ser humano como un acto de libertad, o si consideraríamos un acto de libertad que el otro se cortara las orejas, o que una persona se sacara los ojos, o que una persona se hiciera cortar las piernas. Entonces démonos cuenta que cuando nosotros hablamos de estos temas, lo que estamos proponiendo a cada persona es que aprenda a reconocer la bendición que tiene. El último canto que tuvimos, muchas gracias Ministerio de Música, precisamente hacía cantar a las mujeres. Si alguien te pregunta por ahí cómo estás, entonces tú respondes, ¿qué es lo que responden mujeres? Bendecida. Ese es el propósito de este congreso. Que tú salgas de aquí, que tú te mires al espejo, que tú mires tu cuerpo, que tú reconozcas tu ser y que tú digas: bendecida, soy mujer. Eso es lo que se trata. Si tú te miras al espejo y dices: yo debería ser hombre, yo debería ser hombre, yo debería ser hombre. Es lo mismo que la persona que dijera: yo tendría que ser negro, negro, re negro. O yo tendría que ser blanco, blanco, re blanco. Y está rechazándote. Está rechazándote. El que rechaza el color de su piel, el que rechaza el país de su origen, el que rechaza la forma de su cuerpo, o el que rechaza su sexo, todas esas son personas que están en la misma condición. Están rechazándose. Por eso nuestro propósito no es humillar a nadie, ni pelear con nadie, ni hacerle la guerra a nadie, sino que cada uno al contrario pueda decir: me siento bendecida, soy mujer.
Me siento bendecido, soy hombre. De eso es de lo que se trata. Y eso es muy hermoso. Yo conocí en mi país una persona bastante cerca, y este hombre decía: yo no sé por qué nací en Colombia, yo no he debido nacer en este país. Estaba muy amargado por cosas que le habían sucedido. Yo no sé por qué nací en este país, yo no quiero ser colombiano, yo no he debido nacer aquí. Tú te das cuenta que esa persona tiene un conflicto, no tiene paz. Está rechazando su país, está rechazando su origen. O la persona que dijera: yo no sé por qué nací de mi papá, no sé por qué nací de mi mamá, yo detesto a esa gente. Tú ya inmediatamente presientes, ese pobre ser humano tiene un problema muy grave, porque no va a poder cambiar de papá ni de mamá, no va a poder cambiar el lugar de nacimiento, hay cosas que no puedes cambiar. Entonces la ideología de género nos mete en la cabeza que todo lo podemos cambiar, y tú lo que puedes hacer es echarle maquillaje encima. Tú le puedes echar cuchillo a tu cuerpo, y echándole cuchillo a tu cuerpo, como un caso que conocí que me ha dolido mucho, precisamente una mujer llevada por esta cuestión de género, entonces teniendo su cuerpecito perfectamente sano, ella rechaza su ser de mujer, al fin se hizo una operación para que le quitaran los senos, para ver si tenía más un cuerpo de hombre. Tú te das cuenta, una persona que hace eso, una persona que se arranca las orejas, una persona que se corta las piernas, es una persona que está en un grave conflicto interior. Claro, eso te lo disfrazan, eso te dicen: mi verdadero ser. El famoso cuento de que yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. ¿Qué tal que alguien dijera: yo soy un cojo encerrado en un cuerpo entero? Como yo en realidad soy cojo, me voy a cortar esta pierna, porque yo de verdad soy cojo, pero estoy encerrado en un cuerpo con dos piernas. ¿Qué diferencia hay entre una persona que dice: yo soy mujer en el cuerpo de un hombre, y una persona que dice: yo soy un cojo encerrado en un cuerpo con dos piernas? ¿Cuál es la diferencia? Entonces date cuenta del daño que hace la ideología de género, y date cuenta que esta es una presión grande, muy grande sobre los jóvenes. Porque esto responde a intereses globales, esto responde a intereses del nuevo orden mundial. Resulta que el tema de género y resulta que los temas de destrucción de la familia son muy importantes dentro de la agenda del nuevo orden mundial, muy importantes por muchas razones. Pero solo te voy a dar una, porque tenemos que entrar en los temas de hoy. Te voy a dar una sola razón. La perpetua desorientación sexual hace que la gente se concentre en su genitalidad y en su sexualidad y empiece a girar en torno a esas realidades. Y eso es exactamente lo mismo que una adicción. Es algo muy bello cuando tú te encuentras un varón, un hombre que está bien, tranquilo, satisfecho con su condición masculina. Soy un varón, sin problema. O te encuentras una mujer que acepta y se siente tranquila, feliz de ser mujer. Esa mujer no está hablando todo el tiempo: pero yo soy mujer, ojo que yo soy mujer, atentos todos, yo soy mujer. No, ella no anda hablando de que es mujer, simplemente lo es. Es decir, su pensamiento no está reconcentrado en su ser de mujer. Ella no anda pensando todo el tiempo en que yo soy mujer, pero ojo que como soy mujer tengo cuerpo de mujer, y como soy mujer entonces mi cuerpo de mujer, mis derechos de mujer. Simplemente es. Su mente y su corazón están libres para todo lo que quiere y puede hacer. Y lo mismo el varón, que está feliz de ser varón. Él no anda pensando: soy varón, soy varón,
mis genitales son de varón, mis hormonas son de varón, soy varón, soy varón, soy varón, soy varón. No, él no se la pasa en eso. Él no tiene que estar pensando en su sexo a toda hora. En cambio, si ustedes han visto algunas de las entrevistas a las personas que están en estos conflictos de género, de inmediato todo lo relacionan con su sexo. Entonces, ¿cómo está el tema de la igualdad de género en los colegios? ¿Cómo está el tema en la policía? ¿Cómo está el tema en las calles? ¿Cómo está el tema en el arte? ¿Cómo está el tema? Entonces son personas que giran todo el tiempo alrededor de su sexo y su sexo. Es una especie de adicción. No encuentran paz. A todas horas están hablando de ese tema, a todas horas. Tú le puedes empezar hablando de la ecuación cuadrática para solucionar el polinomio de segundo grado y de inmediato dicen, bueno, pero ¿cómo entra género ahí? Es una obsesión, y esa especie de fijación y esa especie de obsesión hace que la persona tenga una mentalidad muy parecida a la de un adicto. Y sucede que las adicciones son grandes, pero muy grandes aliados de los poderes de este mundo, muy grandes aliados. A la mayor parte de nuestros gobiernos, espero que el querido Paraguay esté en mejor situación. Pero lo que nos acaba de suceder en Colombia, las cosas hay que decirlas. Estos 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, en este tema, por ejemplo, de género, ha sido un desastre, un desastre. Y hasta el final nos traicionó. Cuando pretendieron imponer el acuerdo de paz, que incluía más de 100 veces el término igualdad de género, un acuerdo de paz con la guerrilla, y había que mencionar más de 100 veces el género. Esa era una de las trampas que nos tenían en el acuerdo de paz en Colombia. La gente rechazó el acuerdo de paz. No rechazó la paz. En Colombia no creo que nadie rechace la paz, nadie. Se rechazó el acuerdo de paz, ese que hicieron, que entre otras cosas tenía el problema este de género, entre otras cosas. Al final de su mandato, el señor Juan Manuel Santos, prácticamente ya en la puerta del Palacio de Gobierno, firmando decretos a favor de ideología de género. La gran mayoría de nuestros gobernantes están vendidos, están condicionados por estos temas. ¿Y quién es el único que puede frenar a un gobernante de ese tipo de arbitrariedades? Ustedes. Por eso es muy importante que en toda manifestación pública, marcha por la vida, marcha en defensa de la familia, en toda manifestación pública, hay que llenar las plazas, hay que llenar las calles, hay que salir las familias enteras, porque nadie los va a defender a ustedes. Espero que el Paraguay esté mejor. Parece que en nuestro país estamos mejor con el señor Iván Duque. Ha manifestado cierto respeto por la familia, por la fe católica. Oramos mucho por él, siempre oramos por nuestros presidentes. Pero yo no puedo ocultar mi tristeza y mi decepción por las traiciones de Juan Manuel Santos. No lo puedo ocultar. Habrá quien me diga, ¿usted por qué se mete en política? Yo no me estoy metiendo en política. Los políticos se metieron con la familia, que es muy distinto. No soy un cura que se mete en política. Son políticos que se metieron con nuestras familias y que quieren educar a los hijos de ustedes. Y lo lograrán a menos que ustedes hagan algo. Por eso, yo le doy gracias a Dios por el padre Richard, párroco aquí, por el padre Enrique y por todos los valientes que han organizado este congreso. Porque es muy importante que ustedes, amados hermanos, sean conscientes, papás y mamás, sean conscientes. Los que tienen que defender la familia son ustedes. Porque en cualquier momento les sale a ustedes un traidor como nos salió a nosotros. En cualquier momento. Eso de que el político, ay Dios mío, ¿qué haremos con nuestros políticos? No les crea mucho. El tema de la defensa de la familia no se puede dejar en manos de los políticos. Ustedes tienen que estar ahí y tienen que salir a la calle. Y déjense de estar creyendo, como piensan algunas personas en mi país,
Claro que en Colombia también hay unos valientes impresionantes. Pero algunos en Colombia piensan, no, en eso de la cuestión de los homosexuales, dejarlos, que son una minoría, es simplemente respetarles sus derechos. Respetarles sus derechos. ¿No te das cuenta que quieren cambiar la educación de todo el país? De todos los niños y las niñas del Paraguay, todas. Ese no es un tema de que una minoría, uno de los países más liberales en términos de homosexualismo es Inglaterra. Y aún en ese país, menos del 3% se manifiesta con esa tendencia. 3%. Pues yo te quiero contar que esa minoría, que sin duda es mucho menos del 3% en nuestros países, quiere imponer la educación en el 100% de los niños. Nosotros respetamos a todas las personas con todas las tendencias o ideas que tengan, pero ellos que nos respeten, que respeten la manera como cada padre de familia quiere educar a sus hijos, sobre todo en estos temas de fe, de religión, de moral. ¿Y quién puede defender ahí a la familia? Ustedes. Ustedes. Yo utilizo mucho una etiqueta, o como llaman en inglés, hashtag. Yo utilizo mucho el hashtag, van por tus hijos, van por tus hijos. Porque en los países donde los padres de familia no se levantan a tiempo, hacen con los hijos de ellos lo que al gobierno se le da la gana. Si usted cree que estoy inventando, hable con padres de familia católicos en Canadá. Hable con padres de familia católicos en Canadá. Y usted se dará cuenta de lo que está sucediendo allá. Resulta que, como se aprobaron leyes específicas para proteger a las minorías LGBT, como se aprobaron esas leyes dicen que hay que instruir en la tolerancia y el respeto a todas las orientaciones sexuales a los niños y niñas desde que están en jardín infantil. ¿Y qué significa eso? Eso significa que hay que enseñar a los niños y a las niñas cómo es el sexo homosexual desde que tienen 6, 7, 8 años, lo que sea. Entonces, si usted es un padre de familia y usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces le dicen, usted se calla, porque esto es una ley. Esto es una ley. Y si usted insiste, usted pierde la custodia de sus hijos. El gobierno se queda con sus hijos y el gobierno los educará. Para que me vengan a mí a decir que es un asunto de minorías. ¿Cuál minoría? ¿Cuál minoría? Si lo que quieren es educar a todos igualito y en todos los países. ¿Quién puede detener eso? Ustedes. Si ustedes se unen, si ustedes son compactos, ustedes son los que pueden detener eso. Y no es fácil detenerlo. Por eso, en países como el Perú, ha habido campañas muy fuertes, muy bellas, como esa campaña que se llama "Con mis hijos no te metas". Con mis hijos no te metas. Y ustedes, padres de familia, ayuden a abrirle los ojos a sus propios hijos. Porque sus hijos creen que son tolerantes y que son de avanzada y que son progresistas en el momento en el que están apoyando lo que ellos creen que es el derecho de una minoría. Saquen de ese engaño a sus hijos. Aclárenles en primer lugar, hijo, este no es un tema de minorías. Este es un tema de adueñarse de todos, todos los hijos. Todos los niños y niñas del Paraguay, y así en los demás países. Esa es la importancia de un congreso de estos. Yo sé que habrá gente que me dice que estoy predicando violencia y discriminación. En ningún momento,
en ningún momento. El respeto hacia cada ser humano no se negocia. Pero que ellos respeten los derechos de los padres de familia y que ellos respeten los derechos de las asociaciones de fe, como somos las iglesias cristianas y en particular católica. Que ellos respeten eso, porque no lo están respetando. De manera que si usted en Canadá es católico y usted dice, yo como católico no puedo tolerar eso, le dicen, su religión no importa, señor, no le respetamos su religión. Su religión no importa. Porcentaje de católicos en Canadá, no tengo un dato actualizado, pero estoy seguro que es mucho más alto que el 3%. Entonces, el derecho del 3% se impone sobre el derecho del 30, el 40, el 60 o el 70%. No es justo. ¿Quién puede detener ese abuso? Ese abuso solamente lo pueden detener los padres de familia. Solamente ustedes, organizados, unidos. ¿Cómo se hace eso? Hay que acercarse a tu colegio, sobre todo a los colegios católicos. Pregunta en el colegio. Colegios católicos, empezando por ahí. Pueden empezar por el Santa Teresita. Empiece por preguntar, hermana o padre o el que dirija, ¿qué se está haciendo en este colegio con respecto al tema de ideología de género? Vayan en masa, vayan muchos y pregunten al colegio, porque también hay colegios que están acobardados, hay comunidades religiosas que están acobardadas y que no se atreven a obrar, no se atreven a actuar, porque están acobardados. Hay sacerdotes confundidos, hay sacerdotes acobardados, hay religiosas asustadas, porque creen que el Ministerio de Educación les va a cerrar el colegio. Por eso se necesita que los padres de familia formen un grupo compacto, que hablen con las directivas, que le muestren el total respaldo a las directivas del colegio católico y que formen un bloque sólido de defensa frente a los abusos que se cometen contra los derechos de los padres de familia. Esa es la tarea. Esa es la manera de defender a los hijos. Esa es la manera de lograr victoria en esta dura batalla. Demos gracias a Dios que sí hay gente que está despertando. En lugares como Costa Rica, República Dominicana, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, hay grupos que se están levantando para proteger los derechos de los niños y para proteger los derechos de las familias. Por eso, mis hermanos, yo les pido que el Paraguay no se quede atrás, que el Paraguay despierte, y la manera de despertar es padres de familia, en grupo, en bloque, apoyando a las directivas de los colegios católicos para defender las instituciones, porque muchas veces la presión viene desde fuera.
Este país ha dado señales de resistencia positiva. Yo sé que a este país han tratado de inyectarle aborto por todas partes. Y hasta ahora, la bendita República del Paraguay se ha levantado independiente y soberana a decir: aquí no entra ese crimen. Aquí no entra ese crimen. Yo lo que les pido, hermanos, es la misma coherencia y resistencia que ustedes han tenido con el tema del aborto. Ténganla con todo lo que significa la defensa de la familia. Porque ya los hijos de ustedes ya tienen la mente secuestrada por muchos de estos temas. Y ya las hijas de ustedes a veces dudan en esos temas. Necesitamos familias compactas, familias unidas, familias que entienden lo que está en juego y que son capaces de salir a la calle, son capaces de presionar a sus políticos, son capaces de defender el país. Esta tierra hay que defenderla. Y sé que mis palabras no caen en un terreno estéril, porque a lo largo de su historia el Paraguay ha mostrado siempre que se levanta a la altura del desafío que se le pone. No puede ser menos el Paraguay en esta batalla, en esta guerra cultural que pretende infectar la mente de millones y millones de niños. El Paraguay no puede achicarse. El Paraguay tiene que levantarse a la altura del combate. Y para eso es necesario que las familias estén unidas. Hay que unirse las familias. Hay que unirse a las parroquias. Hay que unirse en los grupos, comunidades de oración, movimientos eclesiales. Hay que unirse a las escuelas católicas, sobre todo, porque lo que está en la mira en este momento es la educación. Hay que unirse a las escuelas católicas. Se lo digo por última vez. Vayan masivamente. Pregunten en sus colegios: ¿aquí qué se está haciendo? Y las religiosas, mire, bendito sea Dios, tenemos religiosas aquí. Hermanitas, sean valientes. Nosotros, consagrados, que tenemos ante Dios un compromiso de defender el Evangelio, no podemos traicionar al Dios de la vida. No podemos traicionar al Dios que quiere que el primer santuario de la vida sea la familia. Nosotros no podemos traicionar a Dios. Esta es la hora para mantenernos firmes, para hacer equipo con los padres de familia y con los docentes, y así defender todas las familias del Paraguay. Ese, mis hermanos, es el gran propósito. Ese, mis hermanos, es el gran deseo de este Congreso. Conocer, valorar y defender la familia. Conocer qué es la familia, valorarla en nuestro corazón y defenderla con todo nuestro ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.